Wenn wir wüssten, wie die Dinge enden, wohin uns unsere Reise führt, würden wir trotzdem die gleichen Entscheidungen treffen? Oder würden wir andere Wege einschlagen? Könnten wir überhaupt unserem Schicksal entkommen? Oder würde uns das, was tief in uns ist, zum gleichen Ende leiten, wie eine unsichtbare Hand? Spielt es eine Rolle, welchen Weg wir gehen, wenn wir am Ende immer wieder vor uns selber stehen? En el manga 130 de Shingeki no Kyojin, por medio de la representación artística de Hajime Isayama, se colocó una visión bastante interesante de lo que ha sido la trama, con la forma final del titán de Eren haciendo alusión a un titiritero que extiende sus hilos sobre sus marionetas que son los colosales. Esto también es una alusión a lo que ha sido la trama en esta recta final, con Eren manipulando desde las sombras a muchos personajes para terminar logrando este objetivo. Por lo que en este video explicaremos, analizaremos y daremos un mensaje muy importante acerca del final de Attack on Titan, ahora que ya estamos muy cerca. El titán de ataque es la pieza fundamental en la cual se asienta toda la trama. La obra misma lleva el nombre del titán de ataque, y es que en el capítulo 121 se revela por parte de Grisha Jaeger que había una única cosa que el titán fundador no sabía. Y era acerca de la habilidad especial del titán de ataque, la cual consistía en poder mirar las memorias de sus sucesores y así conocer acontecimientos futuros. Los sucesores del titán de ataque guardaron secreto de esta habilidad para usarla en el momento adecuado. Hay que explicar esta habilidad. Se revela que Eren, usando el titán fundador y el titán de ataque, era capaz de influir en el pasado, en su propio pasado, enviando memorias del futuro a Grisha, enseñándole escenarios favorables o que le convendrían, con la finalidad de manipularlo y terminar allanando el camino para él mismo convertirse en el portador del titán de ataque fundador el día de la caída de Shinkansina. Esta habilidad del titán de ataque sugiere que los portadores anteriores de este poder fueron manipulados por sus yos del futuro o por sus sucesores, por lo que cosas como Kruger escogiendo a Grisha o Grisha saliendo del muro con su hermanita pudieron ser o bien una influencia de Eren o bien una influencia de la propia naturaleza del titán de ataque, que a su vez es una especie de conciencia colectiva conformada por todos los portadores anteriores. Recuerden, esto de la propia naturaleza del titán de ataque es aún un misterio. Parte de la ideología de este titán no se transmite oralmente, es decir, Kruger no tuvo que enseñarle las cosas a Grisha, y Grisha tampoco tuvo que enseñárselas a Eren. Los caminos se encargaron de transmitir esta ideología de Kruger a Grisha y de Grisha a Eren por medio de los libros del sótano. Tanto es así que en el capítulo 121 vemos a Zeke asombrado con que Grisha haya cambiado su rol o su manera de ser un padre de familia, a diferencia de cuando ellos vivían juntos. También Zeke habla acerca de que Eren perdió su personalidad original, al igual que Grisha perdió su personalidad original, haciendo alusión de que los caminos y la ideología del titán de ataque cambian algo en la persona. De hecho, Zeke utilizó esta carta de la personalidad original para implantar la idea en Eren de que Mikasa no era libre y de que ella había perdido también su personalidad original. Es así como Eren es colocado en un símil también con el propio mangaka, el que maneja la historia. Solo que Eren no era consciente de que era su propio titiritero y que movía sus propios hilos, solo que era su versión del futuro.
Durante varios momentos de la serie lo vimos con angustia, como cuando toma la mano de Historia antes de ir al mar. Para Eren, la idea de estar siendo manipulado por alguien más se incrustó mucho en su mente. El observar a dónde le llevaría su futuro, comenzó a hacer esos cambios en el personaje, cambios que el autor se encargó de ilustrar, como en el momento en el cual expresa sus sentimientos de cariño a sus compañeros, diciéndoles que no le gustaría que ninguno de ellos herede su poder y que vivan largas vidas. El intentar acercarse sentimentalmente a Mikasa, hacer el intento al menos. El darse cuenta de la cárcel en la que vive hizo estos cambios en la personalidad original de Eren. Y sus objetivos entonces no son el capricho de un niño que quería salir del muro, sino una idea de libertad que fue madurando conforme a la perspectiva que iba teniendo del mundo. Eren se dio cuenta que los Eldianos estaban condenados sin juicio alguno por parte del mundo, así como el mundo ahora está condenado al juicio de Eren. ¿Existe alguien entonces juzgando realmente? ¿Alguien que piensa, considera y actúa? ¿O simplemente la sociedad en la que habita Shingeki no Kyojin es el sueño de un hombre codicioso como lo fue el primer rey Fritz que tuvo descendencia con Ymir? Para Eren la respuesta es clara. Para que crezcan nuevos árboles, una nueva sociedad en paz, el bosque entero debe ser destruido. El sueño del conquistador rey Fritz debe terminar y todos los que habitan ese sueño tienen que despertar, por eso que el retumbar es la única opción para Eren. Las otras opciones eran la burocracia que proponían los Kizuru, que a final de cuentas era digamos un pretexto para seguir manteniendo el linaje real, pero en manos de la familia de Azuma Bito. También estaba la opción de Zeke de quitar la habilidad de reproducirse a los Eldianos y así como Carl Fritz sentarse a esperar su final. Eren tomando el papel del antagonista, alguien que no es entendido por nadie pero que ha intentado entender a los demás. De hecho, Eren se infiltra para entender cómo el mundo afuera de los muros funciona. El darse cuenta de personas enemigas suyas como Reiner y Gaby eran simplemente resultado de lo que adultos ignorantes con ciertas agendas implantaron en sociedades donde niños ignorantes no podían darse cuenta de su ignorancia y romperla. La manera de ver las cosas para Eren es paradójicamente muy similar a la de Carl Fritz. La ideología de Carl Fritz con las que asentó las bases del pacto renuncia a la batalla era que el hombre estaba muy lejos de entender y utilizar de manera adecuada un poder como el de los titanes. Es por eso que lo resultante de dicho encuentro entre lo divino y el hombre, como lo fue el titán fundador de Ymir Fritz y su descendencia de los Eldianos, a la manera de Carl Fritz de verlo, es un error. Un error que debe corregirse y algún día el mundo continuaría como si nada. La realidad fue distinta. El mundo se empeñó en desarrollar armas cada vez más complejas y potentes para igualar el poder de los titanes. Para Eren, en efecto, el mundo aún no está listo para entender y utilizar de manera adecuada un poder como el de los titanes. Pero los Eldianos no son responsables de la irresponsabilidad del resto del mundo, específicamente de la versión del mundo de Tibur y Marley. Sin embargo, convenientemente la Isla Paraíso siempre tiene que pagar los platos rotos del mundo y también son convenientemente utilizados como moneda de cambio para cambiar las agendas de todo el mundo rápidamente. Por lo que regresamos al punto. La verdad es que en este mundo no existe la verdad. Cualquiera puede ser Dios o demonio. La historia de Eren no será contada por la gente que va a eliminar, así como la historia de Eldia no fue contada por los Eldianos, sino por Marley. Los que quedarán van a contar la historia de Eren, el pueblo Eldiano. El pueblo Eldiano que quedará, incluso con sus nuevas generaciones, podrían armar una historia de Eren como armaron la historia de Eros. Pero ahora, Eren sería el héroe que salvó al mundo de los humanos. Tú vas a morir. Ich werde sterben. Und alles, was aus uns gewachsen ist. Das Leben ist ein Labyrinth. Und manche irren bis zu ihrem Ende darin herum.